La he desarrollado también en varios bufetes de aquí de la ciudad de Quito, ¿sí? Yo me dedico a lo que es la especialidad, dedicarme más o menos a lo que es el sector laboral, ¿sí? Y el sector empresarial, ¿sí? Por eso es que el día de hoy yo soy su profesor en lo que es la formación laboral y empresarial. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre mi metodología de trabajo. ¿Sí? Cómo yo suelo trabajar. Sí, primero, si ustedes pudieron observar en la plataforma, vamos a tener clases de 7 a 9 de la mañana los días lunes, miércoles y jueves esta semana. Sí, solo esta semana vamos a tener clases lunes, miércoles y jueves. La siguiente semana vamos a tener clases lunes, martes y miércoles. Y la última semana, lunes, martes y miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué lunes, martes y miércoles? Porque para mí me resulta mejor y más beneficioso para ustedes hacer todo de corrido. ¿Sí? Y que los días jueves y viernes nos dediquemos a lo que es la plataforma virtual. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, tal vez? Profe, ¿cómo le va? Buenos días. No sé si le, cómo le puedo decir, profesor, abogado, no sé, para Ah, no, no, no. cordialmente. Eso realmente ya queda a libertad de ustedes, pero siempre y cuando exista respeto. Me pueden decir Ya. Paolo, profe, abogado, como quieran. Ya. Profe, verá, una consulta. Yo estoy encargado de todos los compañeros para hablar con los profesores, así. La duda que teníamos en general es, como usted dice, los horarios de lunes, miércoles y viernes, como sabíamos tenerlo el primero y segundo semestre. Pero como usted ya nos aclaró, otra consulta, por ejemplo, de los deberes y las evaluaciones, ¿cómo vamos a hacer con ustedes? Disculpe, ¿nos podría ayudar? Claro que sí. A ver, ¿cómo yo trabajo, cómo yo suelo trabajar? ¿Sí? Ya. Yo mando, o en la plataforma ustedes van a poder observar, por semana vamos a hacer tres actividades. ¿Sí? La que va a ser un foro, la que va a ser una tarea integradora y que va a ser una lección por semana. ¿Sí? Ahora, yo siempre sigo lo que es la esencia del instituto, lo que es el fin del instituto, que es brindar educación a personas que se encuentran desarrollando actividades laborales. ¿Sí? Es por eso que yo las actividades, ¿sí? De lo que es foro y la entrega de deberes, las dejo para el último viernes de las clases. ¿Sí? O sea, es de aquí en 2 semanas, 3 semanas. Sí, para que ustedes puedan desarrollar tanto sus actividades laborales, actividades personales, pero lleven de la mano siempre lo que es la educación en el instituto. Sí, lo que son pruebas, eso sí, cada semana se va a abrir y se va a cerrar. Sí, la misma semana. Es decir, por ejemplo, esta semana vamos a tener prueba el día viernes, se abre el día viernes de 8 de la mañana y se cierra el día sábado 8 de la mañana. Sí. Profe, entonces, por ejemplo, la esa de las evaluaciones, usted le pondría 24 horas, o sea, el viernes para el sábado. De viernes para el sábado, así es. Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Además de eso, sí, como ustedes ya van aquí en el instituto 1 año, sí, más o menos, ustedes deben saber que ustedes deben llevar por cada materia un portafolio. ¿Sí? El portafolio conmigo, ¿qué contendrá? Profe. Perdón Dime. que le corte. Verá, o sea, desde el primer semestre, o sea, nosotros comenzamos desde que comenzó la pandemia de forma virtual. Y desde el primer semestre, la coordinadora igual era el TOR. Hablaba con los profesores, no sé cómo será este semestre, y decía que por eso de la pandemia, sí, el portafolio académico estudiantil no iba a ser tomado en cuenta. Ahora no sé, a ver si igual tengan esa misma disposición o. Y ahora sí, usted sí nos vaya a hacer, o vaya a valer algún punto adicional para así cualquier cosa que darnos, o alguna que nos ayude, así. Sí, exactamente. Déjame termino la explicación y después lo comentamos, ¿ok? El portafolio estudiantil. ¿Qué es el portafolio estudiantil? Básicamente son todas las actividades que nosotros desarrollemos, ¿sí? ¿Qué va a contener este portafolio estudiantil? ¿Y por qué para mí sí va a valer? ¿Sí?
Escúchenlo bien, después les explico por qué sí va a valer. El portafolio estudiantil va a contener portada, lógicamente, con el logo de la institución, nombre de los estudiantes, nombre del docente, nombre de la materia y año y curso. ¿Sí? Después va a venir la forma en cómo yo califico. ¿Sí? ¿Cómo destino yo los 10 puntos a sus actividades? Que de igual manera el día de hoy les voy a explicar. ¿Sí? En tercer lugar, viene lo que es el sílabus. El sílabus va a estar colgado al momento que nosotros acabemos las clases. ¿Sí? Y después vamos a desarrollar todas las actividades. Es decir, la tarea integradora 1, la tarea integradora 2, la tarea integradora 3, más los foros. ¿Sí? Ustedes me van a decir, profe, ¿cómo le ponemos los foros? Ustedes saben que podemos hacer una captura de pantalla en la computadora del foro que nosotros realizamos y la ponemos en Word. La cortamos a los tres foros que existen. La cortamos y ponemos en una página Word. Se acabó. ¿Sí? Y como última hoja, ¿sí?, va a estar la evidencia de que ustedes realizaron la evaluación al docente. ¿Sí? No quiero, escúchenme y ojo con esto. No quiero ver mis notas, ¿sí? No van a hacer screen en las pantallas de que me pusieron todo cero, que me pusieron todo uno, que me pusieron todo tres. Eso no quiero ver, ¿sí? Ese es su derecho, su privacidad. Yo lo que quiero ver es que hayan realizado. ¿Cómo veo esto? Ustedes al momento de acabar la plataforma o de acabar la evaluación al docente, les sale, usted realizó exitosamente la evaluación al docente, ¿no es cierto? Ahí vamos a hacer una captura de pantalla. Y la tenemos lista para el portafolio. ¿Sí? Así yo me evidencio de que tanto les impulsé a realizar esta evaluación al docente y además de eso evitamos problemas de cierre de plataformas o de cualquier situación administrativa que pueda llegar a ocurrir. ¿Sí? Ahora, vamos a la pregunta de Danilo. La presentación del portafolio es obligatoria para mí. ¿Sí? Pero ¿qué de bueno tiene el portafolio? El portafolio tiene de bueno que va a valer 5 puntos. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos 5 puntos? Para mí los trabajos, pruebas y foros valen 5 puntos. ¿Sí? Pero, ¿y el portafolio qué tiene que ver? El portafolio para mí... ¿Sí? Y para ayudarles a ustedes un poco en el momento que les falte décimas o puntos, vamos a promediar los 5 puntos del portafolio con los 5 puntos de trabajos. Es decir, si ustedes tienen en trabajos 3 y su portafolio fue 5, sumamos 5 más 3, 8 y dividimos para 2, nos vamos con 4, subimos un punto. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, pero ahorita sí ya estoy más tranquilo, ya pensé que sí. Gracias, profe. No te preocupes, estoy aquí Ya, para okay, bro. solventar las dudas, no hay Ya. ningún problema. Ahora, vamos a hablar un poco de cómo yo califico. ¿Sí? Como ya escucharon, como ya lo mencioné, 5 puntos son lo que son trabajos, foros y las lecciones semanales. ¿Sí? 5 puntos. 2.5 es el autoinstruccional. ¿Sí? El autoinstruccional se divide estos 2.5. Un punto vale el trabajo escrito y 1.5, lógicamente, la defensa del trabajo, la exposición oral. ¿Sí? Esto ya... Ya, profes, disculpe, entonces para el auto instruccional vamos a hacer individual o nos va a dividir por grupos así. Voy a hacer grupal, ¿sí? Ya, profe. Todo lo que son tareas, ¿sí? Aquí quiero que tener algo en claro. Todo lo que es tareas, portafolio, ¿sí? Y autoinstruccional son en grupo, ¿sí? Si mal no estoy, que acabé de ver hace un momento la lista, de este curso somos 26 estudiantes, más o menos, ¿sí?
Entonces. Profe, a mí me dijeron, bueno, hasta el anterior viernes la coordinadora Victoria Mena me mandó una imagen que somos, que se habían matriculado ya todo legal así, creo que 15, 16 compañeros, porque Sí, tengo yo la red. sí, falta Ah, validación. ya, Están ya, profe. matriculados 26, pero falta validación, estamos 15. Ya, ya, profe. Es por eso que vamos a esperar un poco a la utilización de la plataforma para que sus demás compañeros no se atrasen. ¿Sí? A ver, estábamos en el autoinstruccional, ¿no es cierto? Vamos, de ahí nos va a sobrar 2.5. ¿Sí? ¿Esos 2.5 de qué es? Del examen final. El examen final es de 10 preguntas de opción múltiple o de verdadero y falso. Y ahí vemos quién pasa, ¿sí? Y en los 5 puntos de portafolio que les va a ayudar si es que en caso llegan a tener un problema en los deberes. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, vamos con las normas de clase. Necesito que prendan las cámaras. Punto número uno. ¿Sí? En el momento que ustedes prenden las cámaras, yo puedo observar, ¿sí?, cómo es su comportamiento al momento de yo estar explicando cierta situación. ¿Sí? Si bien es cierto, puede haber personas que se estén transportando a su lugar de trabajo, eso me lo deben decir. Profe, ¿sabe qué? Me estoy transportando a mi lugar de trabajo, por eso no puedo prender la cámara. Yo no tengo ningún problema, pero los demás que estemos en casa, necesito que prendan las cámaras. ¿Sí? Bueno, lo demás, ustedes lo saben, lo que es el respeto mutuo, ¿sí? El de tener apagados los micrófonos mientras esté en las clases, para no tener alguna interrupción, si en caso llegaran a necesitar de una pregunta o tienen un interrogante, pues simplemente me la hacen saber mediante el chat. ¿Sí? Y yo respondo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, tal vez? ¿Duda, inquietud? Seguro, Dani, no tienes preguntas. No sea, profe, sería, por ejemplo, si usted nos podría dar su Ah, número y solo hablar claro. por medio. Claro que sí, Ya. claro que sí. Mi número, a ver, lo voy a poner en el chat ya para que todos lo tengan. Ya, profe, gracias. Ese es mi número. Si ustedes tienen algún interrogante o cualquier necesidad, ahí está mi número. Sí. Igual, Danilo, contigo, como tú eres el representante del curso, ¿sí?, debemos coordinar los grupos de trabajo, cómo los vamos a dividir, etc. ¿Sí? Ahora, quiero Ya, profe, saber. perfecto, entonces. Ya, listo. ¿No hay ninguna pregunta más para empezar ya con clases? Estamos claros. Profe, la asistencia. Ay, qué buena pregunta, Luis. Justo me estaba olvidando de eso. La asistencia. Por el día de hoy, ¿sí?, no vamos a marcar la asistencia en la plataforma. Como les dije, faltan compañeros que se validen y que puedan acceder a la plataforma. ¿Sí? El día de mañana, sí vamos a tomar asistencia. Ustedes van a entrar a la plataforma, va a dar un link con lo que dice asistencia y marcan su asistencia. Y entramos a clases. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Profe, verá, una consulta aquí en el Intel Zoom que mandaron así al grupo, igual están las clases para esta semana, igual lunes y miércoles y jueves. O sea, sí vamos a tener esta semana lunes, miércoles y jueves. Sí, esta semana sí vamos a tener lunes, miércoles y Ah, jueves. ya, profe, ok. La razón, sí, porque no podemos tener seguidos, es que el día de mañana tengo una audiencia a las 8 de la mañana. Sí, Entonces, se lo comprendo, profe. se me complica un poco. Ya, profe, gracias. Ya, listo. ¿Existe alguna otra duda, otra pregunta antes de empezar con clases? Estamos todos claros. ¿Sí? Profe, Estamos una claros. preguntita. Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenos días. Perdón, hombre. Tal vez podemos tener a la manito una tacita de café, una tacita de agua.
Ah, sí, claro. Por el horario sería bueno tener una tacita de café, Claro, ¿no? una pista de café. Yo, bueno, por lo general agüita nomás. Sí, no, no, no hay ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. Pero eso sí, no me vas a estar desayunando la torta de huevo, me vas a poner en la cámara o el pan, no me vas No, a poner eso. no, eso no. Ya, estamos ahí, estamos correctos. ¿Alguna otra inquietud? Tal vez, ¿no? Sí, las tareas. Vamos ahora con mi material de trabajo. Todo mi material de trabajo que nosotros veamos de aquí en adelante, es decir, mis diapositivas van a estar colgadas en la plataforma. ¿Sí? Van a estar colgados también PDFs que ustedes en su vida y para la materia van a ser utilizadas. ¿Sí? Ahora vamos a empezar con un poco de clases. Quiero saber, ustedes qué saben, qué entienden o qué han visto de lo que es legislación laboral y empresarial. Profe, verá, como los compañeros también saben, yo cogí unos semestres, yo seguí en la Salesiana hasta cuarto, quinto semestre, y gerencia y liderazgo. Y en sí, yo también me enfocaba al talento humano, así. Y yo, por ejemplo, ya recibí legislación, pero solo legislación laboral, no como la materia que se llama legislación laboral y empresarial. Lo que yo decía que se trata es, por ejemplo, que me estaban los profes, era del código de trabajo, verlo así, la oportunidad de que tiene el empleado para defenderse y que no sea como quien dice, explotado por empresas o por personas que le contratas y hacer el contrato, bueno, no que más favorezca al empleador ni al trabajador, o sea, contratos neutrales. Eso, profe. Okay, muchas gracias, Danilo. ¿Alguien más? No, verán chicos, aquí quiero que tomemos algo en cuenta, ¿sí? Si bien es cierto, la materia se llama legislación laboral y empresarial, ¿sí? Me voy a enfocar más en lo que es legislación laboral. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser, en un futuro muy cercano, van a ser gestores de talento humano, ¿sí? Los gestores de talento humano deben dominar lo que es el derecho laboral. ¿Sí? Entonces, esta materia se versa en eso, en el derecho laboral, pero vista desde el código de trabajo. ¿Sí? Porque ustedes tienen una materia que se llama derecho laboral público, que va a versar sobre la ley orgánica del servicio público, de los servidores públicos. ¿Sí? Esta materia versa del código de trabajo. ¿Sí? Ahora, esta materia va a contener tres unidades. La primera unidad es conocida como la introducción al derecho. Vamos a saber qué es, de dónde nace, cómo así, cómo fue. Vamos a ver lo que es el derecho. ¿Sí? El segundo tema o la segunda unidad que vamos a tener es derecho laboral. Vamos a ver qué es el derecho laboral, cuándo nació, cómo nació, las características, ¿sí? Las funciones, los principios del derecho laboral. La tercera unidad, que para mí, su carrera es lo más importante, es el contrato individual de trabajo. ¿Qué vamos a ver aquí? Los diferentes tipos de contrato, ¿sí? Las remuneraciones justas, los derechos de los trabajadores, ¿sí? Vamos a ver también lo que es aportaciones al IES, etcétera. Y vamos a ver, para mí también es lo más importante en lo que está en tu mano, vamos a ver qué pasa cuando un trabajador se le despide, renuncia, se hace el desahucio, se hace un visto bueno. ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo es el trámite? ¿Y cómo se calcula la liquidación? ¿Sí? Eso vamos a conocer y que para mí, como les digo, lo más importante para su perfil profesional es conocer estos temas. Y por eso vamos a enfocar en eso. ¿Estamos hasta ahí claros? Perfecto. Ahora, sigamos con la misma cuestión. ¿Qué han escuchado del derecho? Del derecho en general, no del derecho laboral. Del derecho en general.
Ah, no, mucho no he escuchado. A ver, vamos, me permiten compartir la pantalla, ¿sí? Y me avisan en el momento que se esté compartiendo, si me está sirviendo o no, ¿sí? ¿Sí vemos? Perfecto. Como les dije, vamos a empezar con la introducción al derecho, ¿sí? Que es el tema uno que nos va a ocupar el día de hoy. ¿Ok? Otra cosa más. Seguramente se me olvidaba. Todo lo que son mis clases van a ser grabadas en YouTube. ¿Sí? Voy a colgar el link de mi canal para que ustedes puedan ir a ver las clases. ¿Sí? Va a estar denominado Legislación Laboral y Empresarial 4GTHQ2. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan ver. Y lógicamente la fecha. Vamos con la introducción al derecho. ¿Sí? Lo primero que nosotros debemos pensar. Nos debemos enfocar, ¿sí? Es, ¿qué es el derecho? ¿Sí? Es por eso que el derecho es conocido como el conjunto de normas regulatorias. ¿Sí? Este conjunto de normas regulatorias, ¿para quién es? ¿Para quién va a servir? ¿O para qué viene? Este conjunto de normas regulatorias viene a regular la conducta humana. ¿Pero para qué? ¿Para qué viene a regular la conducta humana? Para que nosotros podamos vivir en armonía, para que vivamos en sociedad y para que vivamos en paz. Sí, porque pónganse a pensar, si no existiera el derecho. Nos robarían, nos matarían y de todo un poco sin que haya sanción. ¿Sí? Viviríamos en una arbitrariedad total si es que no existiera el derecho. ¿Sí? Porque viene a regular, como les digo, la conducta humana. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a incumplir este conjunto de normas regulatorias? Vamos a tener una sanción. ¿Sí? Las sanciones son de tres tipos. Hay sanción pecuniaria, que es sanción económica. Hay sanción administrativa. Y hay la sanción penal. ¿Sí? Estas tres sanciones, como les mencioné, la pecuniaria es la económica, es decir, una multa, por ejemplo, nosotros debemos pagar. La otra sanción administrativa, por ejemplo, ¿sí? Cuando me pegan un memo, cuando me botan del trabajo, esas son sanciones administrativas, ¿sí? Y la última sanción, que es lo penal, que es la privación de libertad de un ciudadano. Es decir, le meten preso. ¿Sí? Ahora, el derecho tiene una finalidad, tiene un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Siempre va a perseguir a la justicia. Es decir, que su fin es la justicia. ¿Sí? ¿Pero qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, si Paolo Grijalva pegó a alguien y ese alguien está herido, lógicamente Pablo Grijalva va a ser sancionado, seguramente va a ser privado de su libertad. ¿Sí? Ahora, pongámonos en el punto laboral. Si Pablo Grijalva trabaja solo medio tiempo, es decir, 4 horas, Pablo Grijalva va a tener la mitad del salario que es el básico, por ejemplo. ¿Sí? Me dan o dar a cada quien lo que le corresponde. Si yo trabajo 4 horas, me pagan por las 4 horas de trabajo. Si yo trabajo 8 horas, me pagan por las 8 horas de trabajo. Si yo excedo esas 8 horas de trabajo, me pagan mis horas de extra o mis horas suplementarias. ¿Sí? Ahora, el derecho que lo estamos viendo aquí es un derecho como ciencia o como materia. ¿Sí?
Pero este derecho va a conceder los derechos que se ven como beneficios, ¿sí? Como es el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿sí? Y vamos a tener obligaciones. ¿Sí? Este derecho me va, esta materia del derecho, esta ciencia del derecho nos da derechos de beneficio, como son derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, y nos concede obligaciones. ¿Cuáles serán las obligaciones? El pagar un impuesto, por ejemplo, el ir al trabajo, etc. ¿Sí? Hasta aquí, ¿está entendido? ¿Existe alguna pregunta? Chicos, no teman a preguntar. ¿Sí? Si algo no entendieron, no teman a preguntar. Yo tengo una pregunta, doctor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Silvia? Mucho gusto. Buenos días. Dime. Estoy un poco confundida con respecto al derecho como ciencia y al derecho como Como derecho. beneficio. Como Como beneficio. beneficio. Por Ya favor, verás. ahí. El derecho como ciencia es esta definición que te estoy explicando. ¿Sí? Conjunto de normas regulatorias que llegan a regular la conducta humana para vivir en sociedad. Y si nosotros llegamos a incumplir eso, va a existir una sanción. ¿Sí? Pero ahora, el derecho como beneficio son lo que tenemos enmarcado en la Constitución, en el Código de Trabajo, en las diferentes leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro derecho a la salud. Ese es un beneficio que tenemos enmarcado en la Constitución. ¿Sí? Que nadie se puede negar a darnos nuestra, a darnos, a que nosotros podamos recibir una atención hablando de salud. ¿Sí? Es por eso que existen hospitales gratuitos, por así decirlo, como es el Eugenio Espejo en la ciudad de Quito. ¿Sí, Silvia, me entendiste? Ya, chévere. ¿Alguien más? Tal vez otra consulta hasta aquí. ¿No? Perfecto, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las vertientes del derecho. ¿Sí? Estas vertientes del derecho vamos a decir y a pensar que es cómo nace el derecho. ¿Cómo nació el derecho? Existen dos teorías, la teoría del derecho natural y la teoría del derecho positivo. ¿Sí? El derecho natural está compuesto de principios fundamentales de carácter moral y axiológico. ¿Qué quiere decir esto? El derecho natural es lo que nosotros pensamos para nosotros mismos, lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí? Por ejemplo, seguramente vamos a poner un ejemplo, ojo que solo es un ejemplo, si es que yo no creyera en Dios, ¿sí? Soy ateo, seguramente los 10 mandamientos para mí no van a significar nada. ¿Sí? Pero para Luis, que es creyente, seguramente para él sí van a significar y van a guiar su vida. ¿Sí? Ese es nuestro pensamiento de lo que está bien o lo que está mal. Ese es nuestro derecho natural. ¿Sí? Es por eso que este derecho natural lo tiene todo ser humano. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes enfoques que podemos dar a una situación en concreto. ¿Sí? Como lo que pasó recientemente, que existió la despenalización del aborto. ¿Sí? Varias personas estaban de acuerdo, otras personas estaban en desacuerdo. Ese es nuestro derecho natural. Lo que nosotros pensamos que esté bien o que está mal. ¿Sí? Este derecho natural no siempre va a estar escrito. Escúchenlo bien, no siempre va a estar escrito. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Hemos escuchado lo que es la justicia indígena.
Sí, es cierto. La justicia indígena, eso es un derecho natural. ¿Por qué? Primero, no se encuentra escrito. ¿Sí? No, ellos no tienen una ley que diga, les vamos a dar tres ortigazos cuando pase esto. ¿Sí? Primero, no se encuentra escrito. Y segundo, se basan en las creencias que para ellos está bien o están haciendo un daño a la comunidad, ciertas personas. ¿Sí? Es por eso que para mí una explicación o un ejemplo para que me entiendan lo que es el derecho natural, la justicia indígena encuadra perfecto. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ok. Vamos a continuar con el derecho positivo. Sí, el derecho positivo vamos a hacerlo muy simple. ¿Qué es el derecho positivo? Es todas las leyes que se encuentren escritas. Sí, todas las leyes que se encuentren escritas es del derecho positivo. Profe, y también sería, por ejemplo, las leyes a futuras, como les digo, como el ejemplo también para este nuevo gobierno, que las leyes que saquen. Las leyes a futuro. Pero, por ejemplo, para el nuevo gobierno que entra aquí en el otro a finales de mes, puede ser también eso, leyes positivas. Las leyes por sí, cuando entran en vigencia, cuando son publicadas en el registro oficial. Si es que no están publicadas en el registro oficial, no tienen vigencia y no tienen ninguna autoridad frente a los ciudadanos, por así decirlo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a enfocarnos en que toda norma debe estar vigente para ser derecho positivo. ¿Sí? Ah, entonces, profe, que esté la ley vigente, que esté aprobada para ese que esté aprobada, para ese que ya puede así ejercer o que esté esta ley ya no se afecte, así es. Sí, Ah, exactamente. ya, profe. Ese es el derecho positivo, son todas las normas que se encuentren escritas. ¿Sí? Es, lógicamente, es creada por la voluntad humana. ¿Sí? ¿Quién crea las leyes o las pone en un texto o las escribe? Son los legisladores, es decir, los asambleístas. ¿Sí? Un ejemplo que podemos ver en el derecho positivo, me lo ocurro ahorita, es el votar en las elecciones. Sí, el poder sufragar. Eso tenemos un derecho escrito. El derecho a nuestro voto. ¿Sí? Para que me entiendan un poco entre derecho natural y derecho positivo, voy a poner un ejemplo que enfoca a los dos, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan en las votaciones que pasaron hace el 11 de abril. Se creó esta línea de marketing de ir a votar con zapatos rojos. ¿Sí? Ah, que decían que si votaban por Lazo, Vayan con zapatos rojos. estaban en zapatos rojos. Así es. Yo tengo, ¿sí? Ese pensamiento no está escrito, ¿cierto? No dice en la Constitución o en la ley de la democracia, no dice, tienen que ir a votar con zapatos rojos. No. Ese es un derecho natural que nosotros tenemos de elegir si queremos poner los zapatos rojos o no. De si está bien o está mal. Pero ¿cuál era nuestro derecho positivo? Nuestro derecho que está consagrado o está escrito es el derecho que tenemos de ir a votar. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Ahora vamos a hablar
de la relación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí? Lógicamente es una relación que lo podemos ver así a simple vista. ¿Sí? Esta relación, ¿sí? Para el legislador, ¿qué debe hacer primero? Pensar, ¿no es cierto? Debe pensar en qué crear y a qué apuntar, o lo que está bien o lo que está mal para un pueblo. ¿Sí? Y después consagrar esa ley en un papel. ¿Sí? Es por eso que el derecho natural va primero. ¿Por qué? Porque primero pensamos lo que está bien o lo que está mal para nuestro pueblo. Y después lo escribimos en una ley. Sí, por ejemplo, la llamada ley de apoyo humanitario. Pensaron que estaba bien, que era de lo más de linda, y la verdad es que no. Pero hicieron eso. Primero pensamos lo que va a estar bien, lo que va a estar mal, y después lo consagramos o lo escribimos. Esa es la relación existente entre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No. Perfecto. Ya que hablamos cómo nació el derecho, vamos a hablar de dónde nace el derecho. ¿Sí? El derecho van a ser de fuentes. Las fuentes las vamos a nosotros de aquí en adelante a conocer como de dónde nace el derecho. Eso es una fuente. ¿De dónde? ¿Cómo así? ¿Sí? Existe el derecho formal. Y existe las fuentes formales, perdón, existe la fuente formal y la fuente material. La fuente formal, nosotros vamos a poder observar cuatro momentos en los que el derecho nace. ¿Sí? Primero van a ser en la ley. ¿Qué es la ley? Es una norma que nos manda, nos prohíbe o nos permite hacer algo. Sí, por ejemplo, nos manda a pagar impuestos, por ejemplo. Sí, nos prohíbe no matar a nadie. Por favor, si no, preso. Sí, ahí nos está prohibiendo. Y nos permite hacer algo. Por ejemplo, en esto lo que estamos en toque de queda, confinamiento, etcétera, a los médicos se les permite la circulación, a los abogados se les permite la circulación, ¿sí? Ahí nos está permitiendo algo. Cuando nosotros hablamos de la ley como fuente del derecho, tenemos que pensar que gracias a las leyes nosotros vamos a tener nuestros derechos como beneficios. ¿Sí? Por ejemplo, en el Código de Trabajo se estipulan los diferentes derechos que tienen los trabajadores, valga la redundancia, esa ley está estipulando beneficios hacia nosotros. ¿Sí? Por eso es una fuente. ¿De dónde nace? De una ley. Otro escenario, otro punto de donde nace el derecho. Uy, ¿qué pasó? De donde nace el derecho, ¿sí? Es la jurisprudencia. ¿Han escuchado ustedes qué es jurisprudencia? No me dirán, es la facultad de jurisprudencia. No, eso no es. ¿Qué es la jurisprudencia? Si alguien quiere participar, bienvenido sea. Pero por favor, no se peleen. Sí, uno a la vez. Profe, doctor, es el conjunto de leyes establecidas. Ok, muchas gracias, Cristina. ¿Alguien más?
Sería el conjunto de sentencias y resoluciones judiciales. Ya, muy bien. Muchas gracias a los dos que participaron, tanto Cristian como Cristina. Tanto Carlos como Cristina. Sí, justamente la jurisprudencia, nosotros los abogados nos gusta complicarnos en los términos. ¿Sí? La jurisprudencia son las sentencias. ¿Sí? Cuando yo digo sentencia, seguramente ya se les vuelve más claro el panorama. ¿Sí? Una sentencia es la resolución que manda un juez, una autoridad competente, para dar su decisión sobre cierto caso particular. ¿Sí? Esa es la jurisprudencia. ¿Por qué? De la jurisprudencia, de las sentencias, nace el derecho. ¿Sí? Porque el juez puede ver una ley, ¿sí? En la que el juez diga, no, ¿saben qué? Esta no es mi forma de pensar. Esta ley va en contra de los de otros derechos. Así que da un fallo en el que dice que se debe aceptar que, por ejemplo, elimine lo que son los contratos emergentes que fue creado con la ley de apoyo humanitario. ¿Sí? Ahí ya se está creando derechos. De igual manera, en las sentencias nos otorgan derechos a nosotros. Un ejemplo súper sencillo de cuando nos otorgan derechos a nosotros es cuando, para las personas que tienen hijos, ¿sí? Y se encuentran separados del padre, la pensión de alimentos. ¿Sí? Ahí le están dando derechos a su hijo, ¿sí? Del cual debe recibir una cantidad de dinero para su pleno desarrollo. ¿Sí? Ahí se está otorgando derechos. Es por eso que de las sentencias nacen derechos. ¿Está entendido? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Si tienen alguna duda, no teman en hacerla, por favor. Profe, una consulta. Usted dice, por ejemplo, que los jueces hacen las sentencias. Uh-huh. Pero está ahí, por ejemplo, lo que los abogados, o por ejemplo, como usted como abogado tiene algún caso, su cliente él dice van a apelar. O sea, esas sentencias se pueden ir, como usted bien sabe, años. Y, por ejemplo, los fiscales, la fiscalía, ¿qué viene a hacer en ese entonces? ¿Solo la investigación, creo yo, o algo más? A ver, en este tema, los abogados primero no hacemos, no creamos derecho. Nosotros ejercemos el derecho que está creado. O sea, sí, pero yo les decía, por ejemplo, yo le contrato a usted. Usted tiene mi cliente, yo soy su cliente. Y me ponen cualquier sentencia. Y yo le digo, apelemos, o sea, no podemos ir más de un año, dos años. Y, o sea, sí, eso sí se puede hacer, ¿no? Creo yo, no sé. Claro, sí, lógicamente, cuando tú tienes, te sientes inconforme con la decisión de una sentencia, tú puedes apelar, ¿sí? Pero vas a llegar a un punto del cual ya no vas a poder apelar, ¿sí? Ese punto que es llamado como casación, si ustedes lo han escuchado, es el último recurso que nosotros tenemos para presentar nacionalmente. En casación se resuelve la Corte Nacional de Justicia. Cuando resolvió la Corte Nacional de Justicia, ya no tenemos nada más que hacer. ¿Sí? Ese momento ya se sentó la sentencia, ese momento ya es derecho. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos claros? Hasta ahí respondí tu pregunta, creo. Vamos a hablar. Por favor, dentro de la teoría del derecho natural existe el derecho moral y el derecho, ¿y cuál otro es? Axiológico. Lo que es la axiología es la ciencia que estudia los sentimientos del ser humano. Ya. Vamos a continuar, sí, con las fuentes del derecho tipo formales. Ya hablamos de ley, hablamos de jurisprudencia, vamos a hablar de doctrina. ¿Qué es la doctrina? Simplemente la doctrina va a ser los libros o teorías que existen de derecho. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tengo aquí?
tengo un libro que se habla sobre las pruebas en un juicio. ¿Sí? Eso es una doctrina. ¿Por qué? Porque seguramente el escritor, el autor de eso, tiene un pensamiento diferente al mío. Y que seguramente el juez o las autoridades competentes para crear normas lo leen y dicen, ah, sí, esto no sirve. Entonces se crea derecho mediante los libros, mediante la teoría del derecho. ¿Sí? ¿Está claro? La doctrina son los libros de derecho. Los libros que nos hablen sobre derecho. Los libros que nos hablen de una teoría de prueba, de una teoría laboral, por ejemplo. ¿Sí? Esos, o eso, es la doctrina. ¿Está claro? Doctor, disculpa una pregunta. Dime, Cristina. ¿Podríamos considerar a los códigos también como doctrina? No, los códigos son leyes. ¿Sí? La doctrina no es leyes. La doctrina es lo que yo pienso como autor. Yo, Pablo Grijalva, voy a escribir un libro sobre el derecho laboral. ¿Sí? Y voy a dar mi punto de vista sobre ciertos casos en particulares que existen en el Ecuador. Entonces, yo ya ahí estoy dando un punto de vista diferente del derecho. Estoy creando derecho. ¿Por qué? Porque seguramente mi libro va a llegar al legislador, al juez, para que pueda ver mi punto de vista en lo que están haciendo mal o en lo que están haciendo bien. ¿Sí? La costumbre. La costumbre es otra fuente del derecho, de tipo formal. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el pueblo ecuatoriano tiene la costumbre de matar a la gente? ¿Sí? Seguramente, si nosotros tuviéramos esa costumbre, no existiría una ley en contra de eso. Las leyes que se crean, ¿sí?, son basadas en nuestras costumbres como pueblo ecuatoriano. ¿Sí? Son basadas en lo que nosotros hacemos, con las tradiciones que nosotros tenemos, en nuestra cultura. Eso, por eso, es una fuente del derecho a la costumbre. ¿Está entendido? Profe, como ejemplo de costumbre sería, por ejemplo, en Estados Unidos, que está en el escrito eso para el porte de llevar armas, así, que está escrito en la Constitución de Estados Unidos. Creo que sería un ejemplo igual, ¿sí? De Estados Unidos, de las leyes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, también en Estados Unidos lo que se permite es cadena perpetua y la pena de muerte. Y que en el Ecuador no está permitido ninguna de las dos. También es una costumbre que dos de años atrás lo fueron haciendo y lo siguen haciendo por sus creencias, por su costumbre, por su cultura. ¿Sí? Para nosotros somos un pueblo pacífico, un pueblo lindo, que no nos gusta llevar las armas. ¿Sí? Entonces, seguramente no vamos a poner en nuestra constitución, en nuestra ley, el porte de armas. ¿Sí? Somos un pueblo que le da vergüenza al señor presidente Lenín Moreno. Vamos ahora con las fuentes materiales del derecho. Hablamos ya de la fuente formal. Hablamos de leyes, de jurisprudencias, de doctrina, de costumbre. Ahora vamos a lo material. La fuente material que por excelencia vamos siempre a observar, siempre vamos a ver, ¿sí?, es cuando se crea el derecho. Cuando la persona o cuando una persona tiene la potestad o facultad para crear leyes y para crear normas. En el Ecuador, ¿quién tiene esa facultad? Es el Poder Legislativo, es decir, la Asamblea Nacional. Por eso es tan importante que cuando vayamos a votar, no votemos por personas no preparadas para estos cargos públicos. ¿Sí? Porque ellos van a tener esta facultad, esta potestad de crear normas. Y, por ejemplo, en las asambleas anteriores, no se
podían crear normas porque ni siquiera se presentaba el quórum necesario para la votación. Sí, es por eso que estamos atrasados muchísimo en tema legislativo. Pero, ¿está entendido? Sí. Soy un buen profesor, no, mentira. A ver, vamos a tomar un receso, ¿sí? De 10 minutos. ¿Sí? De aquí nos vamos a volver a ver a las 8 y 5. Pueden ir a las 8 y 6. Pueden ir al baño, a tomar agua, a despertarse, a botarse agua, lo que sea, lo que quieran. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Solo les vuelvo a pedir que no se olviden, ¿sí?, de prender las cámaras. Vamos a continuar. ¿Sí? Nos quedamos aquí. Justamente, ¿sí?, en las fuentes del derecho. Ya me dijeron que no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Continuemos. Las características de la ley. ¿Sí? Las leyes son obligatorias, son impersonales, son permanentes o son generales. ¿Sí? Obligatorias. Cuando yo digo que son obligatorias las leyes, es decir, que incluso en contra de mi propia voluntad, debo cumplirlas. Sí, por ejemplo, si es que a mí no me gustara pagar impuestos, no me gusta, va en contra de mi voluntad, pero por ley tengo que cumplir eso. ¿Sí? Son impersonales. ¿Qué quiero decir que son impersonales? Estas normas o las leyes, por así decirlo, no son creadas para un determinado grupo de personas, sino es para un grupo indeterminado de personas. ¿Sí? Por ejemplo, no existe una ley, la ley orgánica del 4GTHQ2, por ejemplo, ¿sí?, que solo nos afecte a nosotros. No. Las leyes son para un grupo indeterminado de personas. ¿Sí? Ese tiene que ver mucho con la característica de general. ¿Sí? Son de carácter permanente. Cuando yo digo que son de carácter permanente, ¿sí?, quiero que tomen en cuenta que las leyes no son creadas con una fecha de caducidad. Sí, no nos va a decir, se caduca el 3 de junio del 2021. Sí, las leyes son creadas con el pensamiento de permanencia, de que siempre estén en vigencia. Cuando una ley deja de estar en vigencia, cuando ésta sea derogada o cuando ésta sea reformada. ¿Qué quiere decir que se derogue la ley? Quiere decir que le dicen, ley, sale aquí, ya no nos sirves. ¿Sí? Le quitan del sistema jurídico. Y una ley es reformada cuando se necesita hacer algún cambio, algún artículo o a su finalidad en general. ¿Sí? Son generales. Las leyes general, lógicamente, como les dije, que tiene que ver mucho con la característica de ser impersonales. ¿Sí? Que es, o bueno, la ley debe ser aplicada para todos nosotros. ¿Sí? Tanto para Luis, para Silvia, para Cristina, para Danilo, para Paolo, para Pablo, ¿sí?, etcétera. La ley debe ser aplicada para todos los individuos. Lógicamente, en las leyes va a existir excepciones, pero la propia ley emana esas excepciones. Por ejemplo, en el tema de impuestos, ¿sí?, la propia ley nos da
que si nosotros no llegamos a la base imponible, que es de 11.958, si mal no recuerdo, no pagamos lo que es el impuesto a la renta. Ahí tenemos una excepción. O no declaramos el impuesto a la renta. Ahí tenemos la excepción. ¿Sí? Pero si nosotros pasamos de la base imponible, se debe hacer el cálculo respectivo. ¿Sí? ¿Está entendido? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar un poco de lo que es la jerarquía normativa. ¿Sí? Hemos escuchado o hemos visto lo que es la jerarquía normativa. No, nunca, tal vez. No, más o menos. Ok. Si ustedes en la pantalla van a poder observar una pirámide, ¿verdad? ¿Sí? Esta pirámide fue creada por Hans Kelsen. ¿Sí? Se llama, esta teoría es llamada la pirámide de Hans Kelsen. ¿Sí? Hans Kelsen crea esta pirámide con el pensamiento de la jerarquía normativa para decirnos a nosotros que, primero, las leyes no se deben contradecir entre sí. Es decir, una ley jerárquicamente inferior no debe contradecir lo dicho por una ley jerárquicamente superior. ¿Sí? El fin de esta teoría es que nosotros tengamos un cuerpo normativo, ¿sí? Es decir, un cuerpo de normas, de leyes, en el cual existan en armonía. ¿Sí? Que nosotros como ciudadanos no cojamos una ley que nos permita, por ejemplo, que nos permita comprarnos un carro, por ejemplo, ¿sí? Y tengamos otra ley que nos diga, no, ustedes no pueden comprarse un carro. ¿Sí? Ahí existiría confusión. Y existiría justamente la confusión al ciudadano de cómo hacer o de qué hacer. Es por eso que es creada esta pirámide. Para decir, esta ley es más importante que esta. Por eso la ley jerárquicamente inferior no puede contradecir lo dicho por la superior. ¿Sí? En el Ecuador tenemos adoptada esta teoría. ¿Sí? Se encuentra en el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Sí? Y nos dice que en la cúspide de la pirámide, como la ley más importante, va a estar la Constitución. ¿Sí? La mamá de las leyes. Profe, una consulta. Pero, por ejemplo, cuando los presidentes o los gobiernos de turno quieren meter, como quien dice, mano a la Constitución, a la justicia, hacen tranquilamente, no sé si está bien la S de las consultas o mandan leyes a la Asamblea. Creo que eso es también para meter como ellos mismos el interés que de cada aquí gobierno que entre, creo yo. Ok, verás, aquí hay un tema importante, ¿sí? En el cual voy a hablar de mi pensamiento. Si tienes otro pensamiento, seguramente va a ser beneficioso. ¿Sí? En el Ecuador, en la historia de la República del Ecuador, hemos tenido alrededor de 22 constituciones. ¿Sí? Es decir, venía un presidente, cambiaba la constitución que para él le funcione, y así, iban cambiando presidente a presidente. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene una constitución. ¿Sí? Esos nos están cambiando. El problema del Ecuador es que cuando llega un presidente es tan fácil cambiar la constitución que la hace. Sí, esta constitución que fue creada en el 2008 tiene un enfoque como de candado. De si queremos nosotros cambiar la constitución, se debe hacer una consulta popular o se puede hacer enmiendas a la constitución.
que son cambios. ¿Sí? Pero es un poco más rígida al momento de querer cambiar. Antes, las constituciones anteriores no eran nada rígidas, simplemente cambiaban porque sí, dice, oh. Pero ahora existe la consulta popular. Ahora, hablamos de la consulta popular, es una participación que el Estado nos quiere dar a nosotros los ciudadanos sobre ciertas políticas públicas. De si está bien o está mal para nosotros. Eso me parece algo democrático y que debe ser adoptado por todo el Estado, por los futuros presidentes que le... ¿Sí? Ahora, después de la Constitución de la República del Ecuador, la segunda ley más importante van a ser los tratados y convenios internacionales. ¿Sí? ¿Sabemos lo que son los tratados y convenios internacionales? ¿Sí? Por ejemplo, Ecuador va y firma en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, un tratado en el que diga que se puede exportar libremente hacia Europa. Sí, el cacao. ¿Sí? Entonces, ese tratado va en segundo puesto. ¿Sí? Referente a la pirámide. Ahora, existe una excepción en la Constitución, ¿sí? Que nos habla de si existe un tratado o convenio internacional sobre derechos humanos, este tratado va a estar al nivel de la Constitución. ¿Sí? Lógicamente, porque respeta nuestros derechos humanos y porque se da a conocer en la Constitución también los derechos humanos que nosotros gozamos como ciudadanos. Hasta aquí, ¿está claro? Doctor, estos derechos sobre tratados de... A ver, los tratados... Los derechos humanos. De tratados sobre los derechos humanos, ¿vienen a ser igual que la Constitución o sobre la Constitución? Igual que la Constitución. Gracias. Listo. Después de los tratados y convenios internacionales, tenemos las leyes orgánicas. Sí. Seguramente nosotros habremos escuchado alguna vez, por ejemplo, la ley orgánica del servicio público, el código orgánico integral penal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea orgánico? Que estas leyes vienen a organizar algo. ¿Sí? Por ejemplo, de la ley orgánica del servicio público, nosotros podemos decir que vino a organizar y a separar a los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque distingue un trabajador privado con un servidor público. ¿Sí? Y hay diferentes características, si bien es cierto, se basan mucho, pero hay diferentes características del servidor público con el trabajador privado. Por ejemplo, el derecho a las vacaciones. Nosotros, si cumplimos un año en el sector privado, nos dan 15 días de vacaciones. En el sector público, si cumplimos un año, nos dan 30 días. ¿Sí? Hay diferencias, pero vienen a organizar esta ley orgánica, las leyes orgánicas. Sobre el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, años atrás de que exista el Código Orgánico Integral Penal, existía el Código Penal, simplemente Código Penal. Y en este no se enmarcaban, por ejemplo, los delitos de tránsito, sino estaban en la ley de transporte terrestre. ¿Sí? Pero llega el código orgánico y dice, ok, voy a organizar esto. Entonces, sacó los artículos que habían de delitos de tránsito y los puso en una sola ley. ¿Para qué? Para que nosotros los ciudadanos, con un código orgánico, con una ley orgánica, podamos tener más organizado el tema de leyes, y no tengamos un artículo por aquí, otro artículo por acá, otro artículo por acá. Simplemente en un solo libro tengamos lo referente a esa materia. ¿Sí? ¿Está entendido? Las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias son las que vienen
para regular cierto tema en particular. ¿Sí? No llegan a organizar nada. Una ley ordinaria, que seguramente ustedes la conocen muy bien, es la ley que es llamada orgánica, que es mal llamada orgánica, la ley orgánica del apoyo humanitario. ¿Sí? Esta ley no vino a regular nada, no vino a organizar nada, vino a algo específico. ¿Sí? Se tuvo en materia de arrendamiento, laborales, de pago de deudas, etc. ¿Sí? Vino a algo específico. ¿Y por qué vino a algo específico? Por la pandemia. No vino a organizar nada. Eso hay que tomar bien en cuenta. ¿Sí? ¿Está entendido? Perfecto. Vamos con las normas regionales y ordenanzas distritales. ¿Sí? Como ustedes deben saber, nosotros tenemos un consejo provincial. ¿Sí? Que en este caso, para nosotros, es el Consejo Provincial de Pichincha. El Consejo Provincial de Pichincha tiene una autoridad, ¿no es cierto? Que nosotros escogemos, nosotros elegimos, que es la perfecta. ¿Sí? Esta perfecta tiene la potestad o facultad de crear una norma. ¿Sí? Que son las ordenanzas distritales. ¿Sí? Por ejemplo, hay ordenanzas distritales en cuanto, no sé, a las personas que han ido para el Valle de los Chidos, existe el peaje, la autopista General Rumiñahui, ¿cierto? Existen ordenanzas distritales sobre ese peaje. ¿Por qué? Porque pertenece al Consejo Provincial. ¿Sí? Es decir, las ordenanzas son las resoluciones, son las normas que emite el prefecto. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos a pasar con los decretos y reglamentos. ¿Sí? ¿Qué son los decretos? ¿Han escuchado ustedes la palabra decretos? Seguramente sí lo han escuchado. Son los que saca el gobierno algún decreto para algún ministro, lo que yo sé que pone un ministro, alguna cosa, el secretario general, algo así, creo yo. Ok. ¿Alguien tiene algún otro pensamiento? ¿O comparte con la idea de Danilo? Ok. Sí, Danilo está en lo correcto. Sí. Pero hay que tomar en cuenta algo. Los decretos son emitidos por el presidente de la República. Solo por el presidente de la República. En relación de ciertos temas. Por ejemplo, el momento que mandó el estado de excepción, ¿sí? Para encerrarnos los fines de semana, eso es un decreto. ¿Sí? Cuando alguien quiere conseguir la nacionalidad o ciudadanía, el presidente lo da mediante decreto. ¿Sí? Es decir, son todos los oficios, resoluciones que manda el presidente hacia su pueblo. Eso es un decreto. ¿Sí? Ahora, los reglamentos. Los reglamentos también son emitidos por el presidente de la República. ¿Sí? ¿Pero qué van a buscar estos reglamentos? Para explicarles un poco voy a ejemplificar. ¿Han escuchado del reglamento de la ley orgánica del servicio público? Seguramente sí. ¿Sí? Estos reglamentos, la mayoría, o por no decirlo, todos los reglamentos, vienen a explicar un poco más de lo que se encuentra en la ley. ¿Sí? Por ejemplo, en la ley orgánica del servicio público nos habla de lo que es el sumario administrativo. ¿Sí? En el reglamento nos pone qué es una falta grave, qué es una falta leve y cuándo se puede proceder a un sumario administrativo y cómo es el procedimiento. Es decir, nos explica más. En la ley solo lo enmarca, pero en el reglamento va a estar detallado y especificado más. Sí, por eso es importante que ustedes manejen mucho, cuando hablamos de servidores públicos, manejen mucho lo que da el OSEP y el reglamento. Los dos a la par.
¿sí? En tanto mi materia sobre el código de trabajo, nosotros no tenemos un reglamento, ¿sí? Pero nos basamos mucho, podemos ver en el reglamento internos, por ejemplo, ¿sí? También podemos ver lo que son los acuerdos ministeriales, y ya vamos a continuación a explicar. Hasta aquí, estamos entendiendo todo. ¿Sí? Perfecto. El siguiente punto en la pirámide de Kelsen son las ordenanzas, ¿sí? Ordenanzas municipales, de municipios, ¿sí? En Quito, nuestro gran alcalde Jorge Yunda emitía lo que son las restricciones vehiculares, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando existía el hoy no circula? Esa es una ordenanza. Es decir, la norma que manda el municipio, el alcalde de una ciudad, o de un municipio, mejor dicho. Sí, son las normas que mandan los alcaldes de los municipios. Otra ordenanza, el no hacerse pipí en la calle, por ejemplo, también es una ordenanza. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sobre todo que Jorge Yunda es muy buen alcalde. Vamos con acuerdos y resoluciones. Sí, que es el siguiente punto en la pirámide. Sobre acuerdos, hemos escuchado nosotros siempre, según el acuerdo ministerial tal, según el acuerdo ministerial tal, por ejemplo, según el acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo, se dice que existe un retraso o se da un tiempo límite para el pago de utilidades. ¿Cierto? Estos acuerdos ministeriales, bueno, estos acuerdos son emitidos por todos los ministerios. ¿Sí? Y eso nosotros, que nos vamos a dedicar a la gestión del talento humano, debemos estar al día. ¿Cómo vamos a estar al día? Ustedes entran a la página del Ministerio de Trabajo, del MDT, y ponen en acuerdos. Y en los acuerdos ministeriales van a estar todos los que se han emitido. Y poder leer y poder estar al día y empapados de este tema. ¿Sí? ¿Estamos claros? Resoluciones. Las resoluciones son lo que emite, ¿sí? cualquiera otra institución del sector público, que no sea ministros, que no sea prefectos, que no sea presidente, que no sean alcaldes. ¿Sí? Son las resoluciones. Por ejemplo, no sé, voy a ser muy técnico en esto, pero una resolución emitida por EP Petroecuador sobre las expropiaciones para crear un oleoducto, por ejemplo. Sí, eso es una resolución. Es el oficio que emana o emite el director o gerente de cierta institución pública. ¿Sí? ¿Está entendido? Perdón, o sea, podríamos decir que las resoluciones podría decir un gerente de la empresa pública del agua pública o de la luz. Sí, exactamente. Son estas resoluciones, como les digo, no vienen de alcaldes, no vienen de prefectos, no vienen de presidentes, no vienen de ministerios, sino de las demás instituciones del sector público. No del alcalde. No suscribe nuestro gran alcalde Jorge Yunda, no suscribe esta resolución. ¿Sí? Ahora, los demás actos, aquí deja englobado la linda constitución, nos deja englobado a todos los demás actos y decisiones de poderes públicos. Por ejemplo, si a mí me despiden del sector público, es un demás acto de las resoluciones, de las instituciones públicas. ¿Sí? Ahora, para que ustedes entiendan un poco la finalidad que tuvo Kelsen para crear esta pirámide, voy a poner un ejemplo.
no sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo más o menos del mes, creo que fue en diciembre, que el presidente de la República emitió un decreto para dar estado de excepción. Y la Corte Constitucional le dijo, hey, pare, su pedido es inconstitucional y viola la jerarquía normativa. ¿Sí? A esto se fue. Fue a finales de noviembre, profe. Finales de noviembre. Muy bien. Justamente a esto se refería. A que un decreto no puede contradecir lo dicho por una ordenanza, no puede contradecir lo dicho por una ley ordinaria, o por una ley orgánica, o por la Constitución misma. ¿Sí? En la Constitución se emana cuando el presidente puede decretar estado de excepción. ¿Y cuántas veces puede ser? ¿Sí? Cabe recalcar que estos decretos deben estar muy bien detallados, muy bien redactados, para que sean aprobados. Como fue una patada de ahogado, redactaron mal, pusieron malos artículos, prohibían la libertad de movilidad cuando se necesitaba la libertad de movilidad, y por eso la Corte Constitucional del Ecuador le dijo, su decreto es inconstitucional, por eso no se da lugar. ¿Por qué? Porque vulneraba lo dicho por la Constitución. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Vamos. Doctor, ¿quiénes pueden emitir los actos? Demás actos y decisiones de los poderes. Cualquier poder público. Cualquier poder público. Cualquier persona, por así decirlo, dentro del poder público. Por ejemplo, en Petroecuador, el procurador de Petroecuador, por ejemplo. Él emitía oficios. Sí. Profe, por ejemplo, usted dice eso de la Corte Constitucional, o sea, si el presidente o el gobierno que esté de turno hace algo en contra de la Constitución, entonces la Corte le va a decir, alto, eso no va a poder, no, eso no es legal, así. La Corte está para ejercer que haya un equilibrio, creo, contra la Constitución, lo que hace el gobierno. Exactamente. Lo que hace la Corte Constitucional es un, se llama, valga la redundancia, un control de constitucionalidad de las normas. Es decir, ellos velan por todas las leyes, todos los decretos de ordenanzas que vayan en contra de la Constitución y puedan afectar derechos consagrados de la Constitución. Ah, ya, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿No? Vamos con un pequeño caso práctico. Nosotros vemos en nuestras pantallas que al lado izquierdo, en cuadros tomates, tenemos diferentes leyes. ¿Sí? En el lado derecho tenemos el orden de cómo van a ir estas leyes. ¿Sí? Vamos a basarnos en las, en la pirámide de clase. ¿Sí? En la jerarquía normativa para nosotros poder ordenar este caso práctico. ¿Sí? Vamos a hacer que sea voluntario. ¿Sí? Yo no les voy a escoger, no voy a hacer a dedo, como se dice, ¿no? ¿Quién quiere participar? ¿Hacemos uno por nivel o uno puede decir todos? Uno puede decir todos. Mejor uno por nivel, ya. Ok. A ver, el primer nivel, la Constitución. Perfecto, la Constitución. Lo más fácil, lo más rápido. Saquémonos de lo más rápido, dice Ulises. Carlos. De segundo, Tratado Internacional de los Derechos de los Empleados del Estado. Tratado Internacional de los Derechos de los Empleados del Estado. Perfecto. ¿Qué más después? ¿Vendría a ser la Ley de Apoyo Humanitario? No. ¿Vendría a ser el Código de Trabajo? ¿Sería el Código de Trabajo, profe? Ahí justamente ustedes me dijeron dos. Es el Código de Trabajo y es la LOCEP. Sí, leyes que vienen a organizar algo. ¿Qué va después? La notificación de cesión de funciones. No. ¿Cómo va a venir la notificación? No.
Ahí sí la ley de apoyo humanitario. Ahí sí la ley de apoyo humanitario, porque es una ley ordinaria que no vino a hacer nada. ¿Después qué viene? El decreto. La ordenanza metropolitana, profe. Metropolitana. Vienen los decretos, ¿sí? Miren, tengan en cuenta, como les dije, ordenanzas distritales no hay muchas. No tenemos para escoger ahorita una ordenanza distrital. Decir, ay, qué lindo esta, pongámosle. No, no tenemos. Entonces, nos saltamos lo que es ordenanza distrital y vamos al siguiente punto, que es los decretos, ¿sí? Aquí está el decreto ejecutivo 813. ¿Sí? Después de eso, ¿qué viene? ¿O qué decía al lado de un decreto? El reglamento a la LOCE. Reglamento a la LOCE. ¿Después? La ordenanza. La ordenanza metropolitana. La ordenanza metropolitana 009-2019, que te prohíbe hacer pipí. No, mentira, no sé. Al último, ¿cuál vendría? Notificación. ¿Cierto? La notificación de cesación de funciones. ¿Por qué? Porque es un acto de un poder público. La notificación de cesación de funciones. Es un acto de poder público que a mí me dijeron, ¿sabe qué, señor? Muchísimas gracias. Siga nomás con su vida. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Estamos claros? Perfecto. Déjeme solo abrir el segundo documento. ¿Sí? Que es la parte 2 de la introducción al derecho, ¿sí? Con esto cerramos lo que es la parte primera de la introducción al derecho. ¿Qué es saber? ¿Qué es derecho? ¿Qué es saber de dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Sí? Y lo principal que para mí es que ustedes conozcan y manejen muy bien la pirámide de Kelsen. Porque en un futuro ustedes van a emitir alguna resolución. Imagínense si emiten una resolución en contra de la Constitución. Y lastimosamente el Pablo Grijalva va a estar en contra suyo por ser abogado. Sí, ahí se complica un poco las cosas. Ok. Toca antes, a ver cómo peleamos, profe, en las leyes. Claro, ahí nos vemos. A ver. Antes de continuar, para hacer un pequeño recorderis, sí, voy a lanzar preguntas al azar y que ustedes me respondan para ver el nivel de entendimiento que ustedes tuvieron conmigo el día de hoy. ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es el derecho? ¿Qué me respondería? Que es el conjunto de normas regulatorias que pretende conducir la norma humana para poder vivir en convivencia. Perfecto, ¿y qué persigue? ¿Qué persigue este derecho? Persigue armonía, paz, organización, bienestar. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? Si les dije. La justicia. La justicia. ¿Y qué es la justicia? Regular el comportamiento humano. Dar a quien lo que le corresponde. Dar a cada quien lo que le corresponde. Y si les pido un ejemplo de justicia, ¿qué me dirían ustedes? Cárcel por un asesinato, por ejemplo. Cárcel por un asesinato, siempre y cuando se ha declarado culpable. Violación de una ley de tránsito, profe. La violación de una ley de tránsito, que me contesté multado, pero sí. ¿Otra? El pago justo de las liquidaciones. El pago justo de una liquidación, eso es muy importante en el tema de la gestión del talento humano. Por ejemplo, los meses, la remuneración o el sueldo que nosotros tenemos, los meses trabajados, remuneraciones, eso es muy importante para hacer el cálculo, ¿sí? ¿Qué más me pueden decir sobre...? También puede hacer el cálculo de las vacaciones, profe, también eso en el sector privado, público, que dice, porque, por ejemplo, hay trabajadores que trabajan bajo contrato específico o especiales. Entonces, ¿tienen días libres o no? Y a veces también se pelean en eso. Sí, puede ser la liquidación de las vacaciones, que tiene que ver mucho con lo que dijo tu compañero Pablo. Tiene que ver mucho, ¿sí? Ahora, ¿qué es el derecho natural? ¿Qué me entendieron sobre el derecho natural? El derecho que tiene toda persona ante
las leyes que están reformadas, que están constituidas, se puede decir. Otra persona, ya quedábamos contigo, Pablo, tengo que explicar de nuevo. Otra persona. Son los derechos que no están escritos, prácticamente, como nos explicaba, son derechos como los que tienen en las leyes indígenas, son derechos que no están escritos, simplemente se los dan. Sí, son, Pablo, ten mucho ojo en esto, son derechos que no se encuentran escritos. ¿Es lo que está bien o lo que está mal? Para mí, para ponerte un ejemplo, si es que para mí está bien matar o asesinar a alguien, es mi pensamiento. Sí, si bien es cierto, voy a ser castigado por eso, pero es mi pensamiento. Soy un loco. ¿Ya? ¿Qué ejemplo, además de la justicia indígena y además de las creencias religiosas, qué otro ejemplo me pondrías que yo hablo de derecho natural? La libertad. No necesariamente de expresión, pero sí al no esclavismo. La libertad. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, ¿sí? Aquí quiero que tomen mucho ojo en esto. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, las libertades, que es la libertad de movilidad, por ejemplo. ¿Sí? Estos derechos son humanos. Es decir, que nosotros, por ser seres humanos, ya tenemos esos derechos. ¿Sí? Estos derechos fueron consagrados desde el punto de vista natural. ¿Por qué? Por el hecho de ser seres humanos, como les digo. Simplemente por el hecho de ya nacer, nosotros ya tenemos derechos. Y ahora existen derechos que se habla que desde el embrión ya se tiene derechos. ¿Sí? Ya es ser humano. Eso tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de derechos humanos, derecho a salud, trabajo, vida, libertades, son derechos naturales. Doctor, ¿quién regula los derechos naturales? Es una muy buena pregunta. No te entiendo más bien. ¿Cómo es que quién regula los derechos naturales? Eso me complica un poco. ¿Eh? Porque, por ejemplo, si yo quiero matar... No lo mates. A ver, aquí vamos a tomar algo en cuenta. El derecho natural, ¿sí? Como tú mismo lo dices, ¿quién regula? Para eso existe el derecho positivo, que va a regular la mayoría del pensamiento de nosotros. Como les dije, para mí está bien matar, pero seguramente para Cristina, para Silvia, para Luis, para Ulises, para Danilo, para Pablo, etcétera, va a estar muy mal matar a otra persona. ¿Sí? Entonces ustedes, como son la mayoría, lo pusieron en una ley. ¿Sí? Ahí está regulado. ¿Qué es el derecho positivo? Todas las leyes escritas. Todas las leyes escritas. Ejemplo. Un ejemplo. No sé cómo. ¿Cómo cuál? El voto. El derecho al voto. ¿Las leyes de tránsito? No, el votar en las elecciones. Sí. El votar, la ley de tránsito, código penal, la constitución, código de trabajo. Todo lo que se encuentra escrito es derecho positivo, en una ley. ¿Cuáles son la relación entre derecho natural y derecho positivo? Establecer la igualdad en una sociedad. Establecer la igualdad en una ciudad, perfecto. ¿Cuál más? Antes de ser el derecho positivo, se empieza por el derecho natural, que primero lo pensamos y luego se lo escribe. Perfecto, muy bien, Diana. Mucho gusto, Diana. Perfecto, sí, justamente es de eso. El que primero, el derecho natural, es de que nosotros lo pensamos si está bien o está mal. Y después lo escribimos en una ley. Por eso no es bueno votar por tico tico para la asamblea. Las fuentes. Fuente formal y fuente material. La fuente formal. Hábleme un poco de la fuente formal. La fuente formal es la ley, es la norma que manda, prohíbe o permite. Perfecto. La fuente material es la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. A ver, repíteme.
desde el principio. En la fuente formal, la fuente formal es la ley. Ya. Okay. La fuente formal es la que manda, prohíbe o permite. La ley es la que manda, prohíbe. La ley, ajá. Ya. Y dentro de la fuente material está la jurisprudencia. No, no, no. Ahí estamos un poco confundidos. La jurisprudencia está dentro de la formal. Sí, está la jurisprudencia, la sentencia, perdón, la doctrina, perdón, sí, y las costumbres. Ajá. Y en la material estaría la potestad, facultad, ajá, de crear normas, el Poder Legislativo y la Asamblea Nacional. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es jurisprudencia? No me dirán, es la facultad de la universidad donde salen los abogados. Eso no es jurisprudencia. Es la sentencia. Es la decisión del juez. Son las sentencias. Perfecto. Son las decisiones del juez. ¿Qué es la doctrina? Los libros y los derechos. Los libros y los derechos. Los libros y las teorías. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es el derecho natural y el derecho positivo son teorías. Sí, que nosotros los abogados lo cogimos para entender un poco esto, lo que es el derecho. ¿Sí? Ahora, la fuente material. Como ya nos dijo muy bien Pablo, pues está la facultad que tiene una persona para crear normas. Y aquí en el Ecuador nosotros lo podemos observar, esa potestad en el Poder Legislativo. Características de las leyes. ¿Es obligatoria? ¿Qué significa que es obligatoria? Que incluso se puede dar contra la propia voluntad. Sí. ¿Qué más, Carlos? Dime. Se deben respetar y cumplir. Se deben respetar y cumplir. Se deben respetar y cumplir, así sea que vaya en contra de nuestra propia voluntad. Sí, aquí les ponía el ejemplo, recuerden, de pago de impuestos. Del pueblo, a Pablo Grijalva no le gusta pagar impuestos, pero le toca. ¿Sí? ¿Qué otra característica hay? Las impersonales. Impersonales. ¿Qué tiene que ver que sea impersonal una ley? Dice que no son creadas para aplicarse a una sola determinada persona, sino a varias personas. Exactamente. Tiene que ver mucho con la característica de general. Les decía, no existe una ley que diga la ley orgánica del 4TACQ2. ¿Sí? No existe la ley orgánica. Porque somos un grupo minoritario, por así decirlo, en contra de toda la ciudadanía. Si no, va emitida para toda la ciudadanía y allá verá a quién le afecta o a quién no. ¿Sí? ¿Qué más? Son de carácter indefinido y permanente. Son de carácter indefinidos y permanentes. Exactamente, tienen la característica de ser de permanencia. ¿Sí? ¿Qué más? Que su vigencia es hasta ser subrogadas. Derogadas. Derogadas, perdón. Derogadas o reformadas. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra característica vimos? Y que son generales, ¿no? Porque dice son que generales. Todos los individuos. Que es para todos, que a veces en la ley misma va a estar la excepción. ¿Sí? Ahora, sobre la jerarquía normativa. ¿Qué es la jerarquía normativa? No quiero que me digan, ojo, cómo está conformada la pirámide, sino que me digan cuál es el objetivo, cuál es el fin que persigue esta pirámide de Hans Kelsen. No, que las leyes no se contradigan entre sí. Perfecto. ¿Qué más? Que hay que, tal vez que hay que seguir el debido proceso para respetar cada una de las, se puede decir, bases de la pirámide, es decir, de ir del menor al mayor. Sí, perfecto. ¿Qué más? Existe armonía. Que exista armonía entre las leyes. Equilibrio entre todas las leyes de la jerarquía. Exactamente. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la explicación que nos da Hans Kelsen nos dice, como lo dijo Silvia, no se deben contradecir entre sí, pero no se deben contradecir entre sí las normas inferiores
con las superiores. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Está entendido? ¿Seguros? Okay.